El equipo blanco, dos puntos por Chile. El de la número 6, el equipo naranja. Falta. Hay un tiempo para el equipo de esfuerzo. Entramos a la cancha número 2. Hay imposibles. Estamos en la cancha número 2 del equipo de Oaxaca de León contra Tica. Vamos a abrir el peluca. El partido es muy cerrado. Ya perdí el escudo que les traí. ¿Cómo va a prestar? 2-0. 2-0, 2-0, 2-0. Oh, sí, ya, 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 esta cabaña de la Piazla. No, a vivo de este gordito. Y me voy a tomar un equipo de minutos y tomando dos equipos que tendría sábado. De Piazla, bienvenidos. Entonces el equipo de la cabaña contra el equipo de San Martín. Está muy parejo este partido en la cancha número 2.
Lo importante es participar y dialogar, que se aprende mucho. Y eres el siguiente. Un torneo de desafío. Por primera vez en la Copa Argentina, en este momento. Ya este equipo espera la segunda ronda. Score final en la cancha número 3. Tengo que decirlo de la cancha número 2, se nos salió. Y un equipo para ti. Zapatín son las naranjas y las caballas son las blancas. Número 4, se la da su compañera y la señorita Pablo. Ellos posibles. Hay dos posibles para el equipo de la caballa y Axla. Primer intento, no consigue punto. Segundo intento. Consigue un solo punto. Y viene el equipo de San Martín. Número 6. Tira el primero, no consigue el punto. Segundo turno. No lo punto, no consigo. Viene la cabaña. Solicita debajo del árbol y le da un paso a su compañera. Consigue un punto en la cancha número 2, la número 6. Hay un cambio de jugadora. Para el día de mañana está invitado allá en el río. Hay un torneo de voleibol playero. De la vida mañana. Hay tiros. Se viene el equipo de cabaña, primer intento, no consigue punto. Segundo tiro, consigue un punto para el equipo del Cárdenas. Paul Tilson, si la mete la va a hacer de 3, y si la falla se queda con 2. ¿Entró? Puta que me cambió. Ya no voy a hablar, entonces ve que entra de aquí por el sol. Cuarto punto de centro. Segundo tiro. Consigue punto la muchacha número 12. Se va el equipo naranja. Número 5, una jugada y el trabajo. Jugadoras, vean cómo ganan las grandes, cómo se
cómo hacen sus triples. Cuenta un punto. Segundo tiro. Cuenta un punto más. Está emparejando ese partido. Hay un partidazo. Casi de la NBA. La número 2. En la base de compañía. No consigue puntos. En la frontera. Y está bueno. Y el saque es para Cabaña. Cabaña de Piazza. Cabaña. Mueve el balón. 2.5 puntos. El balón es para el equipo de San Martín. Sería el equipo de San Martín número 6. Buscando compañeras, la dan a la gota número 8, arriba, dejando el punto, la número 4, recupera su balón y entra a la casa. El partido está rendido el partido, se van a uno. Y hay un foul. Y hay dos cosillas. ¡Oh, el sol está! Está parejo este partido. La moneda está en el aire, no hay tiempo todavía. Todo el punto de las jugadoras. Se tiene el punto de los jugadores, hay control, hay boteo, hay capones, hay todo. Tira la número 2, el campo de segundo, la número 8 para un segundo para la número de la zona de la segunda. A los equipos que participaron le damos las gracias. Y recuerden que venimos a perder o a ganar. El último retorno para los equipos. No perdieron, damos gracias, mil gracias por su participación. Y ojalá el próximo año. Y Dios nos dé la estrella en este torneo. Thank you.
Espacio partido número 2. El número 11. El número 4. Número 13. El número 6. Hay un palo de aquella jugadora número 11. Viene la número 2. Número 6. Se lo da la número 8. Tira de 3. Tiene el equipo de Navarra, número 2, se va para el lado. No consigue el pase, número 6, Martín. Mira más, toca bola con las dos manos. Número 11, le hace una pinta, un simple. Foul, posible. Recuerden que todo el intento para esta zona duro. Y no puede rozar a la jugadora. Con el simple hecho de la base de Pau, no pensamos llegar a un golpe. Y es 8 de score, está cerrado, y 24 puntos más. Y el score es 9-10. Antideportivo, ofensivo, ¿qué más por ahí? Gracias.
Primero intento. No consigue puntos. Dedican a jugar, jugador. Dedican a jugar. Hay un campo. Y acabó.